One come up, yeah. I borrowed the sun up, yeah. Fire to the bush, but the bush never burned. In the land of Kush, Moshe had to learn the things of Elohim that he before him to discern. The words that he prescribed upon the rock before the sperm. Out of Jacob, but awake up, cause I see now it's my turn. Let me see my feet on burn. Let me feet up, let it burn. Now I'm caught up in the matrix of the cannibals I burn. Shalom, shalom. Estamos aquí en Rastafari Congregation.com y es interesante porque aquí este lo hizo nuestro hermano Rastafari en Marcos capítulo 8, verso 29, creo. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Pero este no es el punto. Nuestra página oficial, LJ Society Español, como es nueva y pues no hemos perfeccionado los detalles, es un poco difícil y puede ser complicado llegar a ella, por cual razón mencionamos que en Rastafari Foundation nuestro hermano Yaton Rasetinos Teferri nos ha proporcionado en la área de Rastafari en español un atajo, el cual es muy pues sirve bastante. Solamente, como podemos ver, oprimimos el botón rojo y nos envía directamente, y sin ningún trabajo nos envía a la página principal de nuestra página oficial LJ Society Español, la cual es titulada Zion, Sion. Y como podrán ver, pues más fácil no puede ser hasta que no arreglemos los asuntos y pues la página no sea disponible a través de pues las páginas de buscar como Google, Yahoo, Bing. Pues hasta entonces podemos utilizar Rastafari Foundation para llegar a nuestra página oficial de LJ Society Español, Sociedad Real de la Tribu de Judá. Damos gracias a Rasetinos Teferri y están escuchando música de nuestro hermano Ras Zahar Ahad. Damos gracias por eso. Shalom. Rastafari Foundation.com. To God, it belongs to Jah, it belongs to Yahweh. You understand? So it cannot be stolen. You understand? What the ark removing itself from old Israel of King Solomon's time, just prior to the apostasy, to Ethiopia and the kingdom of David, according to the covenant of Negesh, doesn't speak about the Solomonic, the so-called dynasty or dynasty. It really speaks about the kingdom of David being renewed according to the prophecy that was given to David, and we find that as we study the Psalm, the Mezmor Dawit, that this was the will of the Almighty. And it's also spoken of in the prophets, where the prophet says that Yahweh, he divorced Israel because of her unfaithfulness. He divorced Israel, and he's free to marry whomever he pleased, and he married Ethiopia, just like Moses married the Ethiopian.